Hola Tauro, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Si es que tal vez es la primera vez, bienvenidos por primera vez. Y si es que no, bienvenidos de regreso también. Tauro, vamos a empezar con tu lectura. Vamos a ver qué es lo que tus guías quieren que sepas que va a ser necesario, importante, primordial para estos siguientes días, ¿sí? Ten en cuenta si quieres más información, ya sabes que puedes ver la lectura de tu signo ascendente, pero si quieres más información de tu vida romántica, entonces hay que ver la lectura de tu signo Venus, ¿sí? Tauro, la primera carta nos está diciendo cuál es la energía que te va a rodear durante este momento presente y la carta que sale es la reina de copas, ¿sí? Signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La reina de copas es prácticamente el querer que alguien nos arrulle como si fuéramos un bebé, ¿sí? Es una energía maternal, pero recuerden, reina de copas puede ser hombre o mujer, pero más me refiero al hecho de una persona que quiere cuidar de ti. Tal vez estás cansado o cansada, Tauro. En la base se queda la carta del 7 de espadas. Aquí hay alguien que te ha hecho mal, ¿sí? O hay alguien que está jugando con tu mente. Hay simplemente una situación. Tauro, posiblemente estés viendo esta lectura porque quieres saber si es que hay alguien que te esté engañando o si te está diciendo la verdad o si se está portando bien, etcétera. Incluso tú mismo o tú misma puedes estar, ¿no?, recurriendo a las lecturas de tarot, obviamente si estás viendo este video o, si, o incluso también a la lectura de las hojas de té, del café, etcétera. Tantas cosas. Pero Tauro, siento que tú estás recurriendo porque tienes dudas, ¿sí? Hay muchas dudas en tu mente. Tú quieres saber qué es lo que pasa con alguien. Tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo con esta persona, particularmente. Si ¿sí? Este 7 de espadas, hay algo, es como si un pequeño bichito estuviera en tu cabeza y te estuviera poniendo ideas ahí. No sé si ha sido una persona, ¿no?, digamos, X aparte, que te ha podido hacer un comentario y esto ha desarrollado el hecho de que tú estés ahora dudando de alguien y por eso estás queriendo saber, ¿no?, si es que oculta algo. Pero la carta del 7 de espadas literalmente nos habla de alguien aquí que está escondiendo algo. Es el hecho de que de verdad tal vez alguien está mintiendo u ocultando cosas, ¿sí? Vamos a ver cuál es el conflicto aquí, la energía de conflicto. Tauro, para ti. Siento que hay alguien que puede tal vez estar tratando de manipularte, decirte todo lo que quieres escuchar, pero de verdad es como que tal vez hay una falta un poco de interés, ¿sí? La carta del carro, el arcano mayor número 7 que representa a Cáncer, particularmente Tauro. Que salga la carta del carro como bloqueo, como conflicto, digamos, es porque nos están indicando que aquí hay algo que tú quieres que avance, aquí hay algo que tú quieres que se dé, pero no se está dando. Y mira la carta que se queda en la base, Caballero de Bastos. Tauro, si es que hay algo que tú quisiste que se diera con alguien y no se dio por X y motivo, agradece al cielo que no se ha dado, ¿sí? Porque esta carta es bastante peligrosa con la carta del carro en bloqueo, digamos, porque el carro literalmente es un arcano mayor donde el universo nos da el semáforo en verde para poder hacer algo. Nos están indicando que estamos yendo por buen camino, que estamos haciendo un buen trabajo, que hay una sorpresa que está llegando hacia ti, Tauro. Pero cuando aparece en esta posición de bloqueo, es porque no debes avanzar hacia la dirección a la que te encuentras en estos momentos. Porque mira que aquí sale la carta del Caballero de Bastos. No hay persona más indeciso o indecisa que el Caballero de Bastos, ¿sí? Es alguien que esa energía es bastante difícil que se cambie. Obviamente se puede llegar a cambiar, obviamente es una persona que puede evolucionar, darse cuenta de sus errores, etcétera. Claro que sí, todos somos, ¿no? Digamos, podemos cambiar en cualquier momento, las personas evolucionan, se transforman, etcétera, pero tiene que venir las ganas de cambio por parte de esta persona, Tauro. Literalmente, si es que hubo algo que no se dio, y ahora que estás escuchando esto, tal vez te pones a recordar qué situaciones tú quisiste que se dieran y no sucedieron, ten por seguro, totalmente, Tauro, que ha sido el universo
protegiéndote de que cometas un error o protegiéndote de que vayas o termines en algún lugar que no sea adecuado o bueno para ti, protegiéndote de una y mil formas, ¿sí? Cuando algo no se da, es una forma, digamos, que tiene el universo de protegernos contra cosas que pueden ser malas para nosotros. Así que vamos a ver, Tauro, porque ya me dio bastante curiosidad. La carta del carro, si es que, literalmente, ¿sí? Si es que ha habido un avance con alguien y tú pensabas que iba a llegar a algo y no ha llegado, Tauro, no te preocupes. No te preocupes, porque literalmente aquí te están dirigiendo hacia donde tú de verdad deberías estar. Vamos a ver qué es lo que está oculto de ti, Tauro. ¿Qué es lo que...? Muy bien, salen dos cartas, las dos se voltearon, las vamos a dejar. La carta de la emperatriz y el 7 de copas. Aquí hay un comienzo, ¿sí? La carta de la torre. Ok, Tauro, vas a tener que elegir. Y siento que hay alguien aquí, puede de verdad ser un signo de agua, ¿sí? Del cual te tengas que alejar, un Cáncer, Escorpio, Piscis. Porque la carta de la torre nos habla de un momento en el que algo va a sacudir tu mundo para que te des cuenta de la verdad de alguien o de la verdad de algo. Siento que aquí hay alguien posiblemente que ha tratado de manipularte. Puede ser familiar, amistad, pareja romántica, sea quien sea. Voy a sacar una carta para poder aclarar estas dos, ¿sí? La emperatriz y el 7 de copas. Recuerden que la torre... Muy bien, han salido dos cartas. Las dos se voltearon, las voy a dejar. 7 de espadas nuevamente y la carta de la estrella. Esa es una energía bastante extraña, Tauro. La carta del rey de bastos de nuevo. Ok. Tauro, literalmente, aquí hay alguien que tú vas a terminar alejándote de alguien, mejor dicho, ¿sí? Esto todavía no lo ves. Y el momento en el que tú decidas alejarte de esta situación, de verdad que automáticamente, por eso es que está la carta de la emperatriz aquí, automáticamente empieza algo para ti también, ¿sí? En el momento en el que tú cierras un círculo, automáticamente empieza algo nuevo para ti. 7 de espadas, la carta de la estrella. Tauro, si es que tú tal vez estás pidiendo, no quiero saber quién es esta persona que me está mintiendo. Es un deseo, ¿cierto? Que tú estás pidiendo al universo, que el querer saber. Y siento honestamente que te vas a enterar. Y esto va a ayudarte como que a darte cuenta de la realidad de alguien, de su comportamiento de alguien, de sus verdaderas intenciones de alguien. Y eso va a hacer que tú te alejes. Siento honestamente que puede ser un signo de agua. Me da mucho por la carta del carro que está en obstáculos, ¿sí? Pero definitivamente, si no es de agua, es de fuego. Puede ser tal vez un Sagitario, pero hay alguien aquí, Tauro, de quien te tienes que alejar también. Aries, Leo, posiblemente. Pero vamos a ver qué es lo que viene para ti en agosto. Estas dos últimas semanas. Estas dos últimas semanas de agosto para Tauro, por favor, muy bien. Y la carta que sale es el 3 de Pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del 3 de Oros te está hablando del hecho de trabajar unidos, fuerza a fuerza, mano a mano, como se dice, con alguien para crear algo estable, para crear un futuro estable. En la base se está quedando la carta del 3 de Bastos. Tauro, no solamente vas a encontrar una estabilidad laboral, ¿sí? En un lugar donde te vas a sentir bien, donde vas a sentir que encajas, que te llevas bien con las personas o que las personas no tienen malas intenciones o son, ¿no?, llenas de habladurías, etcétera, sino donde tú te vas a sentir bien de verdad, pero puede que no sea necesariamente donde estés en estos momentos. Puede que aquí vaya a haber algún tipo de movimiento, es decir, de mudanza, de viaje, que vayas a tener que viajar a otro país, a otra ciudad, o simplemente cambiar de trabajo también. Acá literalmente estás dejando algo atrás. Y de verdad siento que algunos podrían estar esperando a que un viaje se dé, sí, porque acá hay un calendario que está marcado con una fecha y esa fecha dice tiempo de irse y todavía no ha llegado el día, sí, es como que faltan un par de días para que se dé, pero esa persona ya está arreglando todo. Así que, Tauro, de cierta forma tú estás arreglando o estás empezando alistarte, mejor dicho, para algo que va a pasar en tu vida. Mira que hay cosas bastante raras, ¿no? Por así decir. Siento que primera vez que hay una energía bastante así
fría o cortante o manipuladora tal vez en tu lectura, Tauro, y siento que honestamente tú te vas a terminar alejando de lo que debiste haberte alejado hace tiempo, ¿sí? Aquí hay algo que no se dio, agradece que no se haya dado la energía, la frase que me dan es como esquivar una bala, ¿sí? Así que, Tauro, la energía del 3 de pentáculos con el 3 de bastos. El 3, ¿no? Como las patitas del trípode, si le sacamos una pata, obviamente no va a funcionar. Es la estabilidad que le damos a algo, a alguien, a un grupo de personas, porque el 3 de pentáculos no solamente es encajar y llevarnos bien con quienes trabajamos, sino que de forma romántica es el hecho de encontrar a alguien que empieza a planear su futuro con nosotros. Así que, ¿qué es lo que vas a ver? ¿De qué vas a ser testigo? Muy bien, la carta del mundo, Tauro, honestamente. De nuevo, sí, energía de viaje, energía de ciclos, temporadas que empiezan, que se terminan. 10 de bastos, literalmente, acá hay una temporada que se termina. Tauro, hay algo de lo cual tú te liberas, si ¿sí? Hay un peso del cual tú vas a terminarte liberando. Pueden ser pensamientos que hayas, que estés cargando del pasado, de situaciones, ¿no? Que obviamente te tenían ahí estresada o estresado. Puede ser justamente, ¿no? Este tema de qué hacer con esta persona, tal vez no sabías exactamente qué hacer y ahora que ya sabes que vas a estar dejando algo atrás y que automáticamente el universo te entrega algo nuevo, porque es así como funciona, como la carta del mundo, como si fuera un switch, como si fuera un botón de prendido apagado. Cuando nosotros apagamos algo, el universo prende algo instantáneamente para nosotros también. Así que la carta del mundo, de cierta forma, no solamente te está indicando, Tauro, que durante esta siguiente temporada o estas siguientes 2 semanas o hasta el cambio de mes, la comunicación va a ser sumamente importante, te va a traer bastante energía nueva. Es decir, puede ser que sea una oferta, puede ser que sea un mensaje de alguien que tal vez no conocías, etcétera. Tantas situaciones que pueden cambiar nuestra vida, Tauro, de la noche a la mañana. Así que algo importante aquí llega para ti. Vas a estar moviéndote, si es que no es un viaje literalmente físico que vayas a hacer, irte a otra ciudad, a otro país, no necesariamente ahora, sino que ya lo estés planeando, literalmente eso es alguien que puede venir o acercarse a ti, ¿sí? Puede ser incluso un familiar que está de viaje y viene para sorprenderte, así que vamos a ver por último, obviamente la carta del mundo también te habla de ciclos, de etapas en tu vida, aquí estás tú a punto de graduarte, por así decir. El futuro inmediato para Tauro, por favor, muy bien. Sale la carta del 2 de Pentáculos y la carta del 5 de Espadas. Vamos a aclarar por qué la carta del 5 de Espadas. Muy bien. La carta del 5 de Bastos. Ok, Tauro, en la base se está quedando la carta del 10 de Bastos de nuevo. Tauro, estos siguientes días van a ser bastante intensos, ¿sí? Puede que vayas a caer en algún tipo de discusión, digamos, un conflicto con alguien con quien tú trabajas, posiblemente diferencia de opiniones. Puede que tal vez tengas que tomar decisiones que sean drásticas, difíciles. Puede que vaya a haber personas tratando de hablar de ti, etcétera. Estas situaciones están por terminar, ¿sí? Porque el 10 de bastos es quitarnos preocupaciones de encima. Pero simplemente vas a ver que vas a, digamos, terminar viviéndolas a pesar de que se vayan a terminar o vayan a solucionarse rápidamente. La carta del 2 de pentáculos es el tener que decidir. Así que siento que aquí tú finalmente vas a tener que decidir qué hacer con alguien, tal vez, ¿sí? Una decisión drástica, el fin de mes que te queda, Tauro, siento que tu energía va a estar como una montaña rusa, pero no de una mala forma, ¿sí? No hay que tomarlo de una mala manera, sino que van a haber muchas situaciones que te van a hacer ver la vida de una forma bastante radical, tal vez, de una forma bastante drástica, ¿no? Como para que nos demos cuenta qué personas de verdad merecen nuestra atención y quiénes no. Así que, Tauro, esa energía de verdad bastante intensa, bastante profunda. No te dejes llevar, digamos, por comentarios de terceras personas. No dejes, mejor dicho, sé siempre fiel a ti, ¿sí? Voy a sacar una carta de acá.
Voy a sacar una carta de este oráculo. Este es el oráculo del tigre, para aquellos que tal vez deseen adquirirlo. Voy a sacar solamente una carta y vamos a ver qué mensaje adicional. Muy bien. Muy bien, Tauro. Aquí está la carta que dice alimentación consciente. Cuando el síntoma es la falta de energía, es tiempo de revisar de qué modo nos estamos alimentando. ¿Le estamos dando a nuestro cuerpo la hidratación y el descanso necesarios? A veces nos olvidamos del cuerpo en pos de seguir en la rueda de la productividad. Lo cierto es que hay necesidades nutricionales que nuestro organismo requiere para un funcionamiento óptimo, y el alimento es ese combustible que nos recarga. Cuando basamos nuestra alimentación en verduras, frutas, granos, cereales de buena calidad y dejamos de lado los productos cárnicos, ultraprocesados y sin vitalidad, se notan grandes cambios en la energía diaria, incluso en la motivación personal. Elijamos alimentos energéticos, dice nuestro tigre de poder. Así que toma ese mensaje, Tauro, solo si es que te resuena, ¿sí? Porque obviamente también lo que consumimos tiene mucho que ver con cómo nos sentimos, obviamente. Tampoco hay que privarnos de cosas, siempre todo, ¿no? Con moderación. Coman cosas también que los hagan sentir muy bien. Miren qué tal sincronicidad. El número 12, tres veces prácticamente. El número 1 también está aquí. Piscis con el número 12. Una carta más, por favor. Y el signo de Escorpio con el número 8 y en la base se está quedando el número 10 también, ¿sí? Así que muy bien. Aquí ha salido signo de Cáncer. Ahí está, puede ser importante. Justamente había salido, ¿no? Con la carta del carro. Aquí está el signo de Virgo también. Signo de tierra. Ya justamente vamos a estar empezando la temporada de Virgo este 23, me parece, de agosto, ¿sí? Aquí está Géminis también, signo de aire. Puede ser importante para ustedes, Tauro. Las letras también están aquí. A ver, un segundo, por favor. Muy bien. Tauro, la letra V, la letra B, la letra N. La letra X, la letra K, letra F, H, letra I y la letra A también. Puede que resuene tal vez con algunos de ustedes, ¿sí? Tómalo si es que en caso resuena contigo, Tauro. Así que, Tauro, si es que en caso esta lectura te ha traído algún tipo de respuesta, te ha hecho sentir bien, ha conectado contigo. No te olvides, por favor, que el mejor apoyo que me puedes dar es dejarle un me gusta a este video. Si es que deseas un comentario también, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para todo el nuevo contenido que está llegando. Y Tauro, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solamente a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com, y solo los días domingo es que yo abro cupos. Así que Tauro, de todo corazón, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por su cariño, su apoyo constantemente. Un abrazo gigante donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto.